Buenas noches, ¿qué tal? Pues después de una subida de nivel y algunas habilidades y tal, pues ya vamos a seguir con el tema que nos ocupa, es decir, con los samuráis roñosos y chetados que tiene el juego. Así que nada, sin más, pues vamos a darle cañita a los droides. Estoy un poco perdido ahora. Enganchado. Estoy buscando a esta chica. Toma. La ruedilla. Thank you.
más que lo ha curado. Corre, corre, que se va. Narastu. Narastu la tonta. Será tonta, perdida. Está cerca, no viene a curarme. Está el otro que no está haciendo nada. Joder. Madre mía. Bueno, vamos a darle a los samuráis. Ya de una puñetera vez. Sí, no debería ser muy complicado. Lo que pasa es que me ha pillado un poco bien frío, la verdad. Me ha pillado un pelín en frío. Uy, qué poquitas balas. La chiquilla. La payasa. El uno y el otro, madre mía. Mira que tonta perdida.
Uno menos. ¡Qué perro! Va un calambrillo. Va un calambre en el pie. Me despierta, loco. Carga. Mierda. ¡Suscríbete al canal!
ves por fin a los samuráis locos. Hemos llegado. El clon de Kirito debe andar por aquí. Pues no lo parece. Un segundo. No te preocupes. Este es el lugar, seguro. Solo tenemos que esperar un poquito y aparecerá. ¿Lo dices con mucha seguridad? Va en serio. No hay nada de qué preocuparse. ¿Confiad en mí? Uy, a todo esto. Aún no nos hemos estrechado la mano, ¿verdad? Eso hay que arreglarlo, y clan. Bueno, venga, ya veremos. Voy a bajar un poquito el volumen de la tele. Espera un momento. ¿Qué pasa, Kureha? Liebre, tú sabes más de lo que cuentas, ¿verdad? ¿Eh? Lo que dijiste antes sobre la espada de fotones de Kirito no me cuadra. Te conocimos justo después del combate contra Kirito en el que se le rompió la espada. Desde entonces no te has movido de nuestro lado. Y no parece que hayas estado recopilando información de ninguna parte mientras tanto. Así que es imposible que supieras que la copia de Kirito tiene inutilizada la espada de fotones. ¡Te equivocas! Llevo todo este tiempo recopilando información en secreto. Es tan fácil que lo hago sin pensar. Por eso soy tan avanzado. Vale, pongamos que es así. Digamos que te creo. Aún así, hay algo que no encaja. Libre, ¿qué es exactamente eso que llamas tu red de inteligencia? ¿En serio crees hacernos creer que después de nuestro combate contra esa copia, otra persona peleó contra ella cuerpo a cuerpo, se dio cuenta de que tenía rota la espada de fotones y te informó de ello? Hay que ver, qué casualidad más conveniente, ¿eh? ¿Kureha? Perdona, Rey. No estoy intentando intimidarla ni nada por el estilo. Tan solo quiero que nos diga si se está callando algo. Bueno, veréis. Liebre, si está pasando algo, nos encantaría ayudarte. Pero primero tienes que sincerarte. Paso. Me estás dando tanta caña que esto ya no merece la pena. Quería hacerme con los datos del maestro de esa estúpida unidad Alpha 6, pero tenía tantas ganas de atraeros hasta aquí que se me ha visto el primero. ¿Qué? ¿Pareceré ya la auténtica liebre? Sí. Menos mal que me he quitado ese peso de encima. Era humillante para una unidad Arfasis avanzada del Fraggle. Como yo, tener que imitar a un modelo tan idiota como ese. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Lo único que ha sabido hacer esa unidad Arfasis bobalicona es rodearse de buenos jugadores. Bueno. Aunque las cosas no hayan salido bien, aún he sacado bastante tajada. ¿De qué estás? Ya os lo he dicho, me llamo Liebre. Lo único que he hecho ha sido quitarme la máscara. Y dime, tipo Aquis, ¿no crees que tener un maestro hoy día está desfasado? ¿Desfasado?
Ya sé que eres idiota, pero lo has oído perfectamente. Soy un Arfasis tipo Z, un modelo nuevo con derechos y capacidades superiores. Oye, ¿a qué te referías con lo de datos de su maestro? No creo que lo vayáis a entender solo con palabras, pero por esta vez supongo que puedo mostraroslo. Estoy recibiendo una cantidad ingente de datos. Esto es como cuando conocí a mi Arfasis. ¡Exacto! Todo el rato que he pasado con vuestros amigos y vuestro grupo he estado recopilando datos y actualizando con ellos otras unidades Arfasis. ¿Recordáis lo mucho que insistí en estrecharos las manos? ¿Lo tremendamente importante que decía que era cuando nos presentamos? Habéis sido de lo más amables dejándome que lo hiciera. Así es como leí vuestros datos y ni siquiera os enterasteis. Qué bonito. ¿Eh? ¿Y por qué no os hace gracia? Si ha sido buenísimo. ¿Y qué pretendes? Vaya, por fin una pregunta decente. ¿Qué pretendo? Muy sencillo. Quiero destruir el SBC Glocken. Es algo que todas las unidades Arfasis... No. Todos los habitantes del Fraggle llevamos soñando mucho tiempo. Por desgracia, mientras yo dormía, parece que tanto este tipo X como el propio ordenador central olvidaron nuestra misión. Hola de nuevo, chicos. ¿Habéis conseguido encontrar alguna arma nueva? Son Kirito y Asuna. Espera. No, son los impostores. Liebre, deberías seguir en cuanto hayas terminado de actualizar este Arfasis. Aún te quedan más Arfasis que despertar, ¿no? Nosotros podemos ocuparnos desde aquí. Caray, sí que están avanzados estos dos. Me han sido de enorme utilidad. Su capacidad de reacción, la rapidez con la que piensan bajo presión en combate, son muchísimo mejores que cualquier jugador ordinario. Cuesta creerlo. Según he observado, solo hay una persona que esté a su nivel. Tú, Iclan. Es una auténtica lástima no haber podido copiar tus habilidades. Así que eres tú quien ha hecho que aparezcan todos los clones de jugadores. Sí, pero no son más que prototipos para los que he usado datos viejos de jugadores. A todo esto, ¿qué te parece tu copia, Kureha? Antes eras tan tímida e inocente. Resultabas muy mona. Creo que vas a necesitar algo más que copias para eso. La producción en masa de Arfasis enemigas es solo el primer paso de mi plan. Sería un derroche de recursos intentar destruir la ciudad con un ataque frontal. No. Mi objetivo principal es desmantelar lo único que hace el Glocken sea un punto de reunión tan importante. Si lo consigo, se desmoronará solo. ¿Estás hablando de la zona segura? ¡Premio! Has acertado de nuevo. Sabía que lo entenderías. Así es. Pienso destruir la tecnología que hace del Glocken una zona segura. ¿Qué? Eso es absurdo. En cuanto la gente se entere, te detendrá. Yo no estaría tan segura. No es tan fácil como imaginas. Para proteger los dispositivos, aparte de saber dónde están, hace falta conseguir un grupo lo bastante grande para protegerlos a todos. Y eso es mucho decir. Haría falta un despliegue de coordinación enorme. ¿Cuántos jugadores de GGO crees que tienen la experiencia necesaria? Este mundo es una jungla. La gente no deja de luchar entre sí por las armas y los recursos. ¿Sabéis la cantidad de jugadores que se apuntarían a coser a balas en la ciudad? Muchos más de los que pensáis.
Uy, mira por dónde. La actualización está completa. ¡Nos vemos! Espera, que aún no hemos terminado. Venga, liebre, vete ya. Buena suerte ahí fuera. Gracias, chicos. Ya lo habéis oído. Siento tener que hacer esto, pero no podemos dejar que os entrometáis. Ah, será un placer enfrentarnos a vosotros. Esta vez ganaremos. Voy a coger esto. Ah, ¡qué perro! No tiene una granada. Entre la Asuna y el Kirito, madre mía. Me han fulminado. Joder, tanto con los ninja y ahora me fulmina el Kirito y a las unos. Me cago en la hostia. No sé si llevarme a mi equipo de siempre para fulminar a estos. A ver, este está en el 4, este en el 3. Pues me voy a llevar a mi equipo de siempre. Vamos a coger a... a Shino. Y a Estrella. Lo malo es que me tenga que cargar otra vez a los ninjas. Eso sí que sería malo. O sea, los samuráis, vaya. Uf, pues tiene pinta. Voy a volver. Que no tengo balas. Y me vendrían bien balas. Vamos allá, de nuevo. Yo espero que no me tenga que cargar otra vez a los samuráis, si no... ¡Uf! Joder, pues sí.
será tonta. Si es que me hace gracia, se pone. Va a dar un ataque y se ponen al lado. Más estúpida la IA, tío. Dios. Pérdida de tiempo, coño. Idiota. Si es que se quedan pegaditas a los enemigos cuando están haciendo la carga. No he visto ya más estúpida. Una dama estúpida. Está la estrella al lado de las dos que están caídas. No la revive. Madre mía. Qué inútil es. Qué inútil es, Dios mío. Coño, tío, el otro equipo. Mira que el otro equipo no es el mío. Y es más penco. Porque no tiene. Yo qué sé. Es diferente, pero joder. Funciona mejor. Que las pencas estas. Madre mía. No, volveré al que estaba. Joder. Madre mía. Es que...
¿Son inútiles? Otra vez lo inútil. Para coño, joder, te voy a dar un cada mismo. ¿Que me ha puesto la bomba? No, loco. Corre, que te mata. El perro loco este. No joda. Buen día.
Que una polla ardada en la IA. Qué inútiles, tío. Con lo bien que lo han hecho antes. Y ahora ya, como si fueran estúpidos completamente. Que no. Muy incomprensible va a ser esto. Bueno, lo malo es cuando me toque la zona y arquerito, de los cojones. Joder. En medio no puedo mantener encerrado. Los pollardos estos. O lo hacen bien, o lo hacen mal. O se quedan apoyardados, una de dos. Hostia, que están muertos. Ya está, Pepe Luis. Que te emociona. No me de caña. Ay, cabrón. Fallado de las balizas. Otra vez muertos. ¿Para qué ganar? Estoy rodeado de inútiles. ¿Por qué será? Si es que cuando ya uno piensa que va a seguir la historia tranquilamente, y saca. Vaya, se ponen pollardos. Vaya, tía. Otro payaso. Está, tú. Me da vuelta como un granito.
Ahora va a agarrar afilada ahí. Pero hay otro payaso, pude que ahí al lado. Ah.
Hostia, bueno. Vamos, corre camino. Ven, corre camino. Corre todo de aquí para allá. Y ahora viene el querito y el azul, ¿no? Y la verdad que como que... como que no hay ganas de repetir tonterías de esto. Se cura ellos también, ¿no?
Bueno, por fin, esta vez sí. Esta vez sí. Parece que hasta aquí hemos llegado. Hemos ganado. De verdad, Iclan. Puede que no sean los auténticos, pero hemos derrotado a Kirita y Asuna. A Kirita. Kirita y Asuna. Nada de broma. Kirito y Asuna. Venga, sí. En fin, no hay tiempo para celebraciones. Tenemos que encontrar a Liebre antes de que sea demasiado tarde. Odio ser yo quien lo diga, pero ya es demasiado tarde. El plan ya está en marcha. Liebre ha comenzado a activar el resto de unidades Arfasis. Acabamos de derrotar a Kirito y a Asuna. Lo que digáis nos entra por un oído y nos sale por el otro. Yo no lo diría tan alto. ¿Qué quieres decir con eso? Es posible que Liebre tuviera algún otro plan. No me trago lo del mal perder de esta copia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos tras Liebre? Me gustaría, pero no sabemos a dónde ha ido. Y no tenemos tiempo para andar buscándola. Liebre. Si Liebre es como los demás Arfasis, debería tener un maestro. No es ninguna tipo Z, tiene su propio nombre. Y un Arfasis solo puede recibir su nombre de alguien que a quien reconozca como maestro. ¿Será él quien la controla? Eso es... Me cuesta creer que el maestro de Liebre no esté involucrado. Recuerda, las unidades Arfasis somos IA de apoyo, con el objetivo primordial de servir a nuestros maestros. Siempre actuamos en su beneficio. Sí, pero es una locura pensar que alguien pueda mandar a su propia unidad Arfasis a destruir el Glocken. Chicos, malas noticias. Yui, ¿qué pasa? Están apareciendo enormes cantidades de unidades Arfasis enemigas y son mucho más fuertes que antes. Y además están bloqueando a algunos jugadores para que no puedan salir a los campos. Parece cosa de Liebre, ¿no, maestro? Reycita. Hay que detener a Liebre antes de que sea tarde. Así es. Tenemos que proteger el Glocken y detener a Liebre. Y Clan, Rey, regresemos al Glocken. Allí nos reuniremos con los demás y veremos qué hacemos. Vale, de acuerdo. Pues bueno, después de ingentes horas perdidas para subir de nivel y tal, y los samuráis tocapelotas, por fin derrotados, pues oye, parece que podemos seguir la aventura. Averigua qué pasa en la continuación en el próximo episodio, Collapse of Balance. Eso significa que la segunda parte del DLC ya está fuera. Pues sí que me ha costado. Bueno, vamos a ver los mensajitos de Celiska. GG es más divertido contigo. Desde que nos conocimos me he dado cuenta de que disfruto mucho más en GG. Eres una buena influencia y haces que le vea las cosas de otra manera. La verdad, es todo un placer disfrutar de tu compañía, cielo. Gracias por dedicarme tu tiempo hoy. Significa mucho para mí. A ver cómo lo digo. Siento como si nos conociésemos de toda la vida. Y eso que hace poco que estoy contigo. ¿Seguro que no quieres que sea tu compañera de clan?
Estoy de broma, más o menos. Creo que formaríamos un equipo genial si nos lo propusiéramos. Mira lo que has hecho. Últimamente no hay nada que me guste más que pasar el rato contigo. Todo resulta distinto y emocionante, aunque lo haya visto mil veces. Me siento así por tu culpa, que lo sepas. Vale, a lo mejor no, pero ya me entiendes. No te vayas, ¿eh? No hay mejor compañía que tú. ¿Qué te había dicho, Iclan? Nos compenetramos a la perfección. Eres la mejor compañía que podría desear cualquier chica. Gracias por todo lo que has hecho. Cuando intento expresarlo, suena de lo más trillado, pero captas el mensaje, ¿no? Eso espero. Creo que hacemos una pareja estupenda, y espero que siga siendo así durante mucho tiempo. Bueno, bueno, eso de estupenda... A ver qué nos dice el Jobus. Tienes tus cosas buenas. Sabes, aunque nos conocemos desde hace mucho, tengo claro que eres genial. Pero no sé qué es lo que te hace genial, qué te motiva y todo eso. No sé si me explico. Espero que la próxima vez que nos encontremos me hables más de ti. Quiero conocerte mejor. Siempre puedes contar conmigo. Yo estaba pensando que eres una buena persona con todos los que te rodean. Lo digo en serio. Pero me preocupa que alguien intente algún día aprovecharse de tu confianza. Si pasa algo así, que sepas que siempre puedes contar conmigo. Para eso estoy aquí. Vale. De los demás no tengo mensajitos. Esto ya lo puedo usar por fin, que antes ya no podía. Y Kirito y Asuna también pueden venirse conmigo de paseo. Pero de momento voy a seguir con estos otro ratito más. A ver si los subo. Vale, pues ya... Vamos a... al Glocken, que tenemos chorraditas de diálogos que atender después de tanto tiempo. ¿Qué pasa, Celiska? ¿De qué quieres hablar? Contigo, nada. Estaba hablando con Celiska, chata. Hola, Egil. Buenas, pasad. Me alegro de veros. Hola, Daisy. ¿Estás ayudando a Egil? Pues sí. Sí que estás trabajando duro, Daisy. Sí, gracias a todos. Pronto tendré suficiente dinero ahorrado y entonces podré comprar los materiales para los trajes. ¡Increíble! Ha sido de gran ayuda en la tienda. Espero que decida quedarse cuando haya ganado lo que necesita. Eiji, ya sabes que mi objetivo principal es ayudar a mi maestra. Lo siento. Ah, ya lo sé. Estaba de broma. Chicos, tenemos un problema gordísimo. ¿Qué ocurre, Clay? Es Celiska, creo que viene hacia aquí. Oh, no. Vale, Daisy, escóndete ahí. Vale. Me esconderé contigo. ¿Y tú por qué? Espera, porque tiene que esconderse también tu... Plastasis. No soy un Plastasis, eso lo serás tú. Escóndete rápido. Vale, ya se han escondido. Hola, mi querido Egil. Buenas, Celiska. Adelante, pasa. Ah, hola, Celiska. Ah, buenas. Disculpad que haya suspirado nada más llegar. ¿Qué ocurre? Es Daisy. He estado haciendo cosas raras. Últimamente desaparece durante horas. No creo que tengas de qué preocuparte. Supongo que podría ser. Espero que no sea nada más. Feliz que está hablando de ti, Daisy. Ya lo sé. Quiero oír lo que dice. ¿Eh? ¿Habéis dicho algo?
No, seguro que no oyes voces. Yo tampoco he oído nada, nada de nada. ¿De veras? Qué raro. Oye, ¿has estado alguna vez en la tienda de Iggy? Sí, estoy aquí mismo ahora. Yo no llamaría esto una tienda, exactamente, pero no me refería a eso. Digo en la vida real. Es una cafetería durante el día y un bar de noche. Kirito y los demás solemos apalancarnos allí. Cuando os dejo, querrás decir. Venga ya, si nos adoras, y pagamos y todo. Prepara un café muy bueno y toda clase de bebidas. ¿Quieres venirte algún día? Gran distracción, Klein. Es una de las conversaciones. Si solo le he pedido una cita, ¿no? A mí también me gustaría ver el local de ahí. ¿Tú también? Vale, cuantos más mejor. Vayamos cuando tengamos un rato. De acuerdo, me lo pensaré. Ah, sí. Si yo había venido a comprar unas cosas. Uf. Hemos conseguido que no se entere. Sí, qué mal lo he pasado. Y yo he tenido la excusa perfecta para pedirle una cita en el mundo real. ¡Genial! Klein, no quiero chafarte el entusiasmo, pero mi maestra está muy ocupada. Ha dicho que se lo pensará, pero creo que le será difícil hacerte un hueco. Ya, con esa respuesta, no se ha comprometido a nada. ¡No digas eso! Algunas cosas no cambian nunca. Vale, Daisy, aquí tienes la paga de hoy. Muchas gracias. ¿Habrás reunido el dinero pronto? Muy pronto. Por favor, ayudadme un poquito más. Bueno. Ah, mira. Qué bien. Mira, Daisy, Zelinska está aquí. Ya veo. Siento llegar tarde, Daisy. Hola a todos. No sabía que estuvierais aquí. Maestra, tengo un regalo para ti. Por favor, acepta este atuendo. ¿Esto es lo que creo que es? Daisy ha trabajado duro para ti. Sí, es el atuendo victoriano. Le pedí a Eagle que buscase los materiales. ¿Cómo has conseguido hacerte con uno, Daisy? Espero que no te pusieras en peligro y salieses de la ciudad tú sola. No te preocupes, Zelinska. Ahorro el dinero trabajando para mí. Así es. Nunca dejaríamos que corriese peligro. Ha trabajado duro para poder comprar este traje y darte algo que querías llevar. ¿Algo que querías llevar? ¿Eh? Venga ya, ¿qué pasa? ¿No te gusta? Es una muestra de aprecio de Daisy. Tendría que haber imaginado que te darías cuenta, Daisy. Sí, tenía la impresión de que los atuendos que me hacías llevar eran los que te gustaría llevar a ti. Tienes razón, pero sabía que esto no me quedaría bien y por eso... No te preocupes. ¿Cómo? Sabíamos que dirías algo así, por lo que... Las dos vais a estar estupendas. Ya ves, son muy bonitos. Hombre, a Daisy le queda mejor. Va más con su tono. ¿Daisy también tiene uno? No habrás hecho más, ¿no?
Pues sí, pensé que te daría vergüenza llevar el atuendo tú sola, así que compré materiales para hacerle uno a todas las chicas del escuadrón. Luego les daré sus atuendos a las demás. ¿Ves? No pasa nada si todas lo llevan. Además, he oído que está de moda entre los grupos y escuadrones que trabajan juntos llevar el mismo atuendo. Yo también lo he oído en algún sitio. No esperaba que ese comentario calara tan pronto. Muchas gracias, Daisy. Y gracias también a los demás. Me habéis alegrado el día. Pues ya está. Deberíamos aprovechar la ocasión, ya que estamos. Sentaos y tomemos un té. ¡Oh! ¿Hay té? ¿Es gratis? Sí, invito yo. Té negro de calidad, marchando. ¡Anda! ¡Hoy Aigil está generoso! ¡Esto hay que aprovecharlo! ¡Bien! Bueno. ¿Nos apuntamos, Daisy? Por supuesto. Venga, otra más. Ahí va. Ah, hola, clan. ¿Dónde está Rey? Pues... haciendo unos recados. Ah, ya veo. Daisy también ha salido de compras para mí. Volverá pronto. Pues mira, hemos sacado el logrito. Klein, Egil, Rey y tú os lo currasteis mucho. He estado tan ocupada, tanto aquí como en la vida real, que no he tenido tiempo ni de pensar en mí mismo. Casi me dan ganas de disculparme por dejar que me hayáis visto así y todo. Pero bien está lo que bien acaba. Todos vosotros habéis estado ahí para mí. Sobre todo Daisy. Aún me cuesta creer todo lo que ha hecho por mí. Menuda alegría. Os quedaba genial. Gracias de nuevo. Al principio me sentía un poco rara, pero a veces hay que dejarse llevar un poco. Daisy me ha calado bien. Suelo vestirla con cosas que me gustaría llevar. Qué amable por su parte. ¿Tienes atuendos como ese en la vida real? Sin comentarios, cielo. Vamos, vamos. Las preguntas sobre la vida real van contra las normas. ¿Es que ya se te ha olvidado? ¿Vas a visitar el local de Eagle en el mundo real? Me lo he pensado, pero creo que paso. ¿A qué viene esa cara tan larga? De verdad te mueres por ver cómo he visto en la vida real, ¿no? Pues mala suerte. Vaya, qué lástima. Bueno, tú lo has pedido. Ya veremos si aún quieres invitarme cuando sepas más cosas sobre mí. Y si es así, podremos pasar un buen rato en el local de Eigil. Venga, otra más. ¿Necesitas algo? Pues vamos de cita. Cuando nos conocimos, ¿tu primera impresión fue negativa? No, para nada. Siempre me has gustado. A ver si esa es la buena. Siempre te llevas bien con todo el mundo, ¿no? No tiene nada de malo. Es algo que me gusta de ti. Unas horas más tarde... Ah, pues sí, era la respuesta buena. Ah, vale. Este es tu cuarto, ¿eh? Perdón por la invasión. Invasión de cama. Tu cama es tan cómoda que acabé quedándome dormida sin pretenderlo. ¿Por qué no te apuntas?
Me encantaría que te... Oh, ¿te estás sonrojando? Cielo, no hagas mucho caso a las cosas que digo. Ah, por cierto, ¿sueles dormir en el mundo real o te duermes dentro de la realidad virtual? Simple curiosidad. No lo preguntaba por nada en concreto. Por lo que sé, hay un montón de gente últimamente que se queda dormida en la realidad virtual. Todos los sentidos funcionan cuando estás en realidad virtual y no hay mucho que pueda despertarte en medio de la noche. Así que cada vez más a la gente le resulta más fácil dormir en línea. Tiene sentido. Aquí tienes tu propio cuarto donde no hay tanto ruido, especialmente cuando no tienes de qué preocuparte por ronquidos o cosas que haga alguien fuera. Hay gente que prefiere dormir junto a alguien, pero no es algo que pueda simularse en la realidad virtual. ¿Qué cómo prefiero dormir yo? Aquí duermo bastante, pero creo que en el mundo real dormiría todavía más. Ahí fuera tengo bastante jaleo. Hoy me lo he pasado muy bien contigo. Quizá algún día en el mundo real podamos... da igual, ahora no importa. Y supongo que nos vamos de cita otra vez, ¿no? Ah, pues... Lo logré, maestro. He encontrado un objeto raro increíble. Pero mira eso. Eso, esto aumentará tu poder, seguro. ¿No te gusta? Me cuesta decir esto, pero... ¿Qué? ¿Es solo para chicas? Maestro, ¿no serás una chica en secreto o no? No. Ay, claro que no. Pues no se puede hacer nada al respecto. Habrá que venderla. Está bien, no te preocupes por mí. Estoy genial. Ah, hola, Rey. ¿Todo bien? De maravilla, ¿vale? Que sepas que todo va fantásticamente genial. Vaya, qué poco sospechoso. Desembucha. ¿Qué ha pasado? Nada, es... Solo que... Soy tan torpe que solo encuentro equipo que mi maestro no puede usar. Pobrecita. Sí, ya sé que es manca. ¡Ey, Clan! ¿Qué clase de persona eres? No es culpa tuya. Rey se ha esforzado mucho para conseguirte un regalo. Lo mínimo sería probarlo. ¿Sabes qué? Estoy contigo, Rey. Al contrario de que tú, muy muy cruel maestro, yo soy amable. Y me lo probaré si quieres. ¿De verdad? ¿Lo dices en serio? Por supuesto. ¿Por qué no? A ver, ¿qué clase de equipo es? Toma, echa un vistazo. Vamos a ver. ¡Ay, madre mía! Maestra, ¿qué sucede? Tu ritmo cardíaco se ha disparado. Ay, ¿tampoco te gusta Celiska? Ah, no, para nada. Es solo que... Bueno... Maestra, ¿puedo ver eso un momento? ¿Eh? Este objeto tiene una capacidad oculta. Parece un potente campo de sigilo. ¿Sigilo? Eso es. Rey, no te preocupes. Me lo probaré ahora mismo. ¿Podéis daros la vuelta un momento? Claro. Vamos, maestro. No mires. Vale, estoy lista. Bueno, ¿qué os parece? ¿Me queda bien? Celiska, ¿dónde estás? Oigo tu voz, pero no puedo verte. ¿Pero qué dices? Si estoy aquí mismo. ¡Ah! Algo me ha tocado. ¿Has sido tú, Celiska? Sí, este campo de sigilo es asombroso. Soy totalmente invisible. Parece que solo el usuario y cualquier unidad alfa registrada a su nombre pueden verte cuando lo llevas.
No sabía que existiera algo así. Me encanta. Seguro que alguien lo añadió sin decirnos nada. Bueno, ¿qué te parece, Zeliska? ¿Es súper raro? ¿Es útil? Desde luego, me encanta, Rey. Sí, ¿lo ves, maestro? Soy útil. Lo sé, siempre te he apreciado mucho. Lo importante es que te des cuenta. Gracias. Pero, ¿no es demasiado poderosa la armadura? No tiene ninguna de las desventajas de los trajes de camuflaje óptico. Es invisibilidad instantánea y completa. Y, aunque parece que ofrece defensa cero, es más que justo viendo las capacidades que da. Espera, si un Arfa 6 puede encontrar estos objetos, significa que... No solo puede alterar el equilibrio del juego, puede destruirlo. Maestra, se hace raro verte tan pensativa con este atuendo. ¿Eh? Espera. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? El campo de sigilo... ¡Alto! No. No podéis verme, ¿no? ¿No? Bonito tipo, Zeliska. Parece una capacidad de un solo uso. No me sorprende que haya limitado algo tan poderoso. Sí, supongo. Era excesivo. Si no tuviera un límite de tiempo y cargas limitadas, dudo que hubiera llegado al juego. Ahora mismo solo es un objeto normal y bastante flojo, lo que significa que, al final, no soy nada útil. Te equivocas, Rey. Tu valor no tiene nada que ver con tu capacidad para encontrar objetos raros o poderosos. Me alegro de que pensaras en mí. Ah, y claro, qué buena persona eres. Tienes un buen maestro, Rey. Sí, es verdad. Bueno, pues vamos con otro más. Sí que tiene... ¿Necesitas algo? Vamos de cita. Tengamos una cita... Siempre es divertido estar contigo. Y cada día juntos es una aventura. ¿Te lo estás pasando bien tú también? Siempre me lo paso genial contigo. ¿Conmigo en concreto? Gracias, eso me hace feliz. Y unas horitas más tarde... Oye, ¿te importa si me tumbo un rato? Últimamente no he estado durmiendo muy bien. Sí, es por el trabajo. Vuelvo a estar muy ocupada. ¿No pienses que no puedes hacerme compañía solo porque estoy en la cama? La verdad es que preferiría tenerte a mi lado. Ya hemos hablado de esto la última vez, ¿te acuerdas? Hay gente que duerme mejor cuando tiene a alguien al lado y pueda sentir el calor de su cuerpo. Parece que yo estoy en ese grupo. Pero en mi caso no puede ser cualquiera. Tiene que ser alguien en quien confíe de verdad. Eso es lo importante. Por eso me gusta cuando te tumbas a mi lado en tu cama. Me permite relajarme. Casi desearía poder convertirme en una suave almohada para poder abrazarte muy fuerte. Parece que te he hecho sonrojar otra vez. Tampoco he dicho nada tan exagerado. En el mundo real también tengo una almohada a la que me agarro. Dicen que el mejor modo de dormir es boca arriba, pero obviamente no todo el mundo lo hace. ¿Que si soy investigadora? ¿Que cómo sé tanto sobre dormir? No soy investigadora. Son cosas que he ido viendo al hablar con la gente. Pero no intentes cambiar de tema. ¿Por qué no te acurrucas un poco para que pueda agarrarte? No te escapes. Hoy me lo he pasado muy bien contigo. Quizá algún día en el mundo real podamos... da igual, ahora no importa. Pues nada. Pues no le importa a la chiquilla.
Ya no me deja más. Qué pena. Me faltan objetos. Me faltan objetitos. Claro. Si es que hasta que no me pase al siguiente DLC. A ver cómo está Celisca. Todavía falta un poquito para que esté al 100%. Ahora supongo que será otra cita. ¿Será otra cita? Sí, otra cita. Venga. Oye, ¿crees que soy una buena compañera? Claro, confío en ti completamente. Me alegro, pero no estoy satisfecha solo con eso. Creo que aún podemos mejorar mucho, ¿no te parece? Bueno, pues nada. Pues esa no vale. Supongo que una afirmación en rotundo le gustaba más. Vamos a probar de nuevo. A probar de nuevo. Celisca. Es una temunisca. No querría a nadie más. Vaya, no te andas por las ramas, ¿eh? Vas a hacer que me sonroje. Intentaré estar a la altura, cielo. Sorpresa. ¿Puedo dormir aquí otra vez? Últimamente me siento bastante bien. Duermo estupendamente y el trabajo también marcha bien. Aunque me gustaría que me dejaras abrazarte en la cama. De verdad, creo que duermo mejor cuando tengo algo o a alguien al que aferrarme por la noche. Otra vez te pones como un tomate. Ya veo. Vale, pues tengo otra idea. Si no te apetece dejar que te agarre, ¿qué tal al contrario? ¿Me abrazas tú a mí? Así entenderás la gracia del asunto. Y una vez lo entiendas, tal vez seas más receptivo a los apretujones. Pero basta de hablar. Vamos, ven aquí y agárrame con fuerza. ¡Eh! Oye, ¿por qué me evitas otra vez? Si ni siquiera te iba a abrazar. Vaya, pues sí que has salido tímido. Pero no pasa nada. Es una buena señal de que eres alguien en quien confiar. Bueno, pues dormiré aquí como siempre. Espero que duermas bien también. Buenas noches. Hoy me lo he pasado muy bien contigo. Ta 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 ta, pues lo de siempre. Lo de siempre y como siempre. Muy bien y muy bien. Lista de amiguetes. Pero supongo que la afinidad al máximo solo sube si la saco por ahí de paseo. Este le falta poquitín también. Me escurge hasta tope. No sabía yo que la había subido tanto. Imagino que por venderle... No, por vender, no, por mejorar las armas, supongo. ¡Qué potente! ¡Wow! Está potente mi estrella. Bueno, mantendré esto
Vamos a ir a ver al amigo que está allá arriba. A ver qué nos dice el Joe. Aquí está Joe. Joe Malacatones. ¿Qué pasa, Joe? He encontrado a Joe. Espera, Rey. ¿Dónde estamos? En el interior de las runas. Aquí no hay muchos tesoros ni monstruos raros, lo que seguramente explique por qué tampoco hay jugadores. Este sitio ha conocido tiempos mejores, desde luego. Joe está ahí. ¿Cierto? ¿Está hablando solo delante de esa estatua? ¿Qué dice? He venido por ti, camarada. Cada vez que veo a esa IA, no puedo dejar de pensar en ti. Todos los recuerdos vuelven de pronto. Sé que esta no es tu tumba, pero tampoco está en ninguna otra parte. ¿Camarada? ¿Tumba? ¿De qué habla? Acabo de hacer una búsqueda. Parece ser que algunos jugadores llaman a esto el mausoleo de los datos. ¿Qué puede significar? ¿Dónde se entierra a los muertos? Bueno, pues parece que este mausoleo de los datos es como un cementerio para la IA. ¿Un cementerio para inteligencia artificial? ¿Y eso cómo va? Al parecer, como los datos no se pueden enterrar, algunos jugadores levantan monumentos en honor a inteligencias artificiales retiradas. Ah, como en la vida real, cuando la gente construye pequeños altares si no hay cuerpo. Uf, es un poco truculento. ¿Para qué iba a hacer nadie un sitio así en Jijio? Ah, creo que no lo entiendes, Kureha. Este sitio no tiene un nombre oficial. No lo crearon los desarrolladores. Fue uno de los jugadores y luego siguió creciendo. Ah, sí. Eso pasa a veces. ¿Quién anda ahí? ¡Ah! ¡Huyamos, Iclam! Vale. Creo que ya hemos corrido bastante. No ha estado nada mal. ¿Hemos hecho algo malo, Kureha? No, la verdad es que no. ¿Tú qué piensas, Iclam? La próxima vez intentemos hablar con él. Sí, tienes razón. Es complicado. Pero tampoco era algo tan terrible. Buena idea. Y como se te ha ocurrido a ti, puedes encargarte de hablar con él. Pues nada, hablamos con él. Que nos cuente sus cosas. Ahí está, en el mismo sitio donde lo vimos ayer. Y otra vez está hablando solo. Vale, Clan, te toca. ¿Con quién hablas, Joe? ¿Qué? ¿Con qué por eso me estabais siguiendo, eh? Si prefieres no contarnos nada, lo entiendo. Quiero saber una cosa. ¿Tu presencia aquí tiene algo que ver con el interés que sientes por mí? Bueno, sí. Yo también quiero saberlo. Aunque nada de lo que nos digas nos hará cambiar de idea sobre lo de entregarte a Rey. Ya, a estas alturas me he dado cuenta. ¿Sabíais que algunos jugadores llaman a esto el mausoleo de los datos?
Sí, nos lo ha dicho Rey. Según parece, hay jugadores que levantan pequeños monumentos funerarios para inteligencias artificiales desaparecidas, o algo así. Ah, Rey es una magnífica navegadora, ¿eh? ¿Veis por qué me interesa? ¿Significa eso que tu inteligencia artificial compañera tiene un monumento por aquí? ¿Y era tu camarada? Sí, a decir verdad, levanté un pequeño santuario aquí. Pero no hay restos ni nada. Es algo solo para mí. O al menos así era al principio. Cuando quise darme cuenta, muchos jugadores habían empezado a copiar la idea. Hasta que le dieron un nombre, el mausoleo de los datos. Con que fuiste tú quien lo empezó, ¿eh? Sí, antes trabajaba con una inteligencia artificial. ¿Trabajabas con una IA con apariencia viva? Cuando era un simple policía, en un pueblo de mala muerte, en medio de la nada. Siempre andábamos cortos de personal, así que patrullábamos en coches con ayudantes de inteligencia artificial. Tenía muchas personalidades diferentes para elegir. Era una pasada. A muchos de los agentes no les gustaba, pero yo le cogí mucho cariño a uno. Me sentía como si fuéramos verdaderos camaradas en la lucha contra el crimen. Y supongo que esa inteligencia artificial tenía una personalidad parecida a la de Rey, ¿no? Exacto. La verdad es que debía de ser una pasada. Pero un día mientras patrullaba cerca de una fábrica abandonada, a las afueras, ocurrió. Había un grupo de delincuentes escondidos allí. Se metieron en coche y se dieron a la fuga. Fui tras ellos, pero no me enviaron apoyo. Tuve que embestirlos con el coche para que no huyeran. Pero al hacerlo, destruí a mi inteligencia artificial ayudante. No podía acceder a la red, y los técnicos me dijeron que no podían reiniciar el sistema ni realizar una restauración completa. Y en fin, no se puede levantar un mausoleo para una inteligencia artificial en el mundo real sin que te miren como si estuvieras chiflado. Así que lo hice aquí. Así que esa es mi triste historia, y ya la conocéis. Seguro que pensáis que soy idiota. No, hombre. No hemos venido a juzgarte. Luego, bueno, todo empezó por la semejanza entre tu inteligencia artificial y la mía. ¿Empezó? ¿Y dónde acabó? ¡Ey! Que me ha saltado un diálogo. Le he dado a la demasiado. Bueno, que no está dispuesta a renunciar a Alice. Pues que se aguante. No sabía que tuviera un pasado tan complicado. Ni yo. Tenía mucha compenetración con su ayudante, ¿verdad? Pero su amistad no era tan profunda como la vuestra, ¿verdad? Claro que no. Ni de lejos. Estoy formando grandes lazos contigo, con mi maestro y con mucha más gente. ¿Se cree que puede destruir nuestra amistad con Rey? Que lo intente. ¿No te parece, Iclan? Ya, pues eso no va a pasar. Estoy contigo, maestro. Afianzaremos nuestra amistad. Pues nada, ha desaparecido de aquí. Tendré que entrar y salir. A ver qué pasa, Joe.
Nando. ¿Qué tal? ¿Me necesitas para algo? Ah, que nos vamos de cita. ¿Qué? ¿Te gustaría ir a algún sitio conmigo? Bueno, si insistes, ¿a dónde vamos? Pues ni idea. Oye, ¿te gusta venir aquí a hacer estas cosas conmigo? No, pero bueno. Como es parte del juego, iremos. Claro, es divertido. ¿De veras? ¡Qué bien! No me gustaría que te aburrieras. Hoy me lo he pasado fenomenal. Vale, pues no es la respuesta que esperaba el muchachote. A ver. Casey se ha pasado por aquí. Si todavía estás por aquí, te saludo. Hola, Casey. Nando. Okay. Vamos a darle, no vendría si no me gustara. Vale. Oh, así que esta es tu cama, ¿eh? Lo siento, no lo sabía. Es que parecía tan cómoda que pensé en echarme un sueñecillo. Nada más. Relájate. No voy a pegarte un tiro ni nada parecido. Solo tengo un objetivo, y es tu árfasis. Entendido. En vez de perder el tiempo aquí, debería buscar la cama de tu árfasis. Era broma. De verdad, tienes que soltarte un poco. Sería un tío agresivo, pero no me cuelo a escondidas en el dormitorio de una árfasis. Tú eres el maestro del árfasis del momento, así que no puedo acercarme demasiado sin tu permiso, ¿sabes? Pero sí, para hacerme con tu árfasis, tengo que acercarme a ti. Pero bueno, como estás a punto de ir a dormir, tienes tiempo, ¿no? Pensé que podríamos conocernos algo mejor. Solo una charla amistosa, ¿vale? Ok. ¿Cómo? ¿Que no me vas a entregar a tu árfasis por muy amiguitos que lleguemos a ser? Me parece bien, de momento. Nunca se sabe. Tal vez cambies de idea tras conocerme mejor. No, ya te digo yo. ¿Te vas a dormir ya? Vale, buenas noches. Pues adiós. Bien, conversaciones fuera de... ¡Ey! Tenemos un mensajito. De Basal Joe. Venga, ¿qué nos dice Basal? No hay nadie como tú. No sé si te das cuenta de lo diferente que eres. He conocido a mucha gente por aquí, pero nadie puede compararse contigo. Me lo he pasado genial a tu lado. Sé que nunca podré pagarte todo lo que has hecho, pero si necesitas cualquier cosa, solo tienes que pedírmela. Siempre te apoyaré. Soy tu hombre. No. A ver. Bueno, pues ya no tenemos nada más por aquí, ¿no? No, solo nos falta conseguir cositas. Lo que sí, vamos a ir a la habitación de Quito. Que no sé si tengo algo que tasar de armas. Solo dos. El mismo afán. Mira que bien. Un miasma doradito y uno azulito. Lástima que no sean legendarios. Pero bueno, no está mal allí. Vende. No creo que me hayan dado basura, pero por si acaso. Vale, vamos bien. Por ahora. Espera. Se me olvidaba esto. Hey, que no lo quiero vender, eso. No. No. Y
Este sí. Va. Pues... con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. No, hombre. Vamos a ver. Vamos a salir y nos vamos al siguiente DLC. Como debe ser. Pero antes voy a guardar, claro. Guardamos. ¿Se ha guardado, no? Sí, sí, vale. Que a veces lo hace tan rápido que... que ni te pispas. Pues eso. Vamos al siguiente DLC. Y ya sería el último. Lo que no te pones en las horas de juego que lleva. Es lo malo. Sería la disonancia del nexo. No, o collapse of balance. No, el collapse of balance. Disonancia of nexus. Es al final. Vale. Pues collapse of balance. Y aquí ya creo que ya sí podremos ir al sitio de la nieve. Creo yo, si no me equivoco. Resumen de la historia de Betrayal of Comrades. En su persecución de las unidades Alpha 6 que se parecen a jugadores de GGO, el equipo ha llegado hasta el origen del problema. Un nuevo modelo de Alpha 6 llamado Liebre, cuya finalidad es destruir el SBC Glocken eliminando sus zonas no combatientes. De nuestros héroes depende proteger GGO ante esta amenaza. ¿Cuánto ha pasado? Desde que desperté de mi sueño y me encontré con mi querido maestro. Antes no tenía nadie. El Glocken me lo había quitado todo. No quiero ni pensar en lo que habría ocurrido si no nos hubiéramos conocido, maestro. Me encontraste y me diste reconocimiento y un lugar en el mundo. Sí, estoy aquí. Si estoy aquí hoy, es gracias a ti. Mis poderes son especiales. Con ellos, puedo hacer casi cualquier cosa. Incluso destruir el SBC Glocken. ¿No es así, maestro? Espero que seas feliz cuando haya cumplido mi misión. Porque haré todo lo que haga falta para ser especial para ti. Y así tenebrosamente empieza el tercer DLC. El penúltimo. ¡Penúltimo! Que no el último. Aunque bueno, el último sería la torre. Pero claro, como la torre la hicimos, pues... la torre la hicimos antes. Tenemos que darnos prisa, Glam. Hay que llegar al Glocken y reunirse con los demás. ¡Eso! Crisis en GGO. Como odio esto, que me cambien personajes. Me han dejado justo en el sitio. Y encima
Joder, es que llevo no mascado. Porque llevo no mascado. Tú que me mata el capullo este. Porque me han sacado aquí con dos personajes en culo. Sí, hombre, encima. Joder. Madre mía. Qué perro. Que me sacan aquí con solo con dos personajes y con los que le ha dado la gana y no con mi equipo. Va. Tú ya estás movista, Curia. Vete por ahí. Que jode porque te sacan ahí de buena primera en cualquier sitio donde les da la gana. Claro. Y encima con los personajes que les sale de los mandingueros. Pues, ¿cómo que no? Como que no me da la gana. Bueno, pues aquí estamos. Me alegro de que estés bien. El Glocken está en apuros. Seguro que yo ya te lo he dicho, pero un gran número de unidades arfasis enemigas se cierne sobre la ciudad. Hasta que nos libremos de ellas, nadie podrá moverse con libertad. Supongo que Liebre va en serio con lo de destruir el Glocken, ¿eh? ¿Liebre? Espera. ¿Aquella unidad de Arfasis está detrás de todo esto? Pues sí. Verás, esa unidad de Arfasis es... Espera, viene alguien. ¿Ese Yamikaze es un impostor? Si a quien sea no parece tener ganas de hablar. Eso parece. Podemos preguntarle qué ocurre después de derrotarlo. Espera, veo otro jugador. Hombre, la de la Alicization, el Eugeo y la de esta, la Alice. ¿Ore? ¿Eres tú, Kirito? ¿Pero qué narices haces aquí? Eugeo, Alice, ¿qué ocurre? Creía que habíais regresado a vuestro mundo. ¿Son amigos tuyos? Sí, hemos pasado por algunas cosas juntos. Kirito, cuidado con el enemigo. Ah, sí. Luego le explico todo. Ahora tenemos que vencer a ese tío. Os ayudaremos, Kirito. Muchas gracias. Pero, ¿cómo vamos a luchar? ¿Eh? Tienes razón. Ni siquiera tenemos nuestras espadas.
No me digáis que al final no pudisteis volver y habéis acabado aquí. Entonces, ¿son como jugadores que acaban de llegar? Porque entonces no deberían luchar. Ya, tendremos que ocuparnos solos del enemigo, claro. Nagasumo. Felitsuki. Para, coño. Es de alarma atasca, tío. ¿Cómo vives? Joder. Vamos a agarrarnos primero al Yamikaze. Tiene una bomba en el... ¡Mira! ¡Joder, tío! Quita esto, plaga de mierda. ¿Cómo está esto hoy? Joder, es que te plantan ahí un montón de mierda. ¿Enemiga? Así. Vale que salgan tres, pero luego los demás que sobran. Coño, te los podían quitar de en medio, joder. Qué con la hostia. Tengo que limpiar el terreno antes de ir ahí. Vale, mierda. Y esto, lo de que sigue quedando atascado. Joder, ¿cómo va a ir eso? Joder. Tiempo. Para, coño. Puta arma de mierda, coño. Si es que se queda trancado. Me pongo a disparar y se queda trancado. ¿Limpio esto ya de mariquita o qué? Alguna parte. Está por aquí escondido. Han salido ya. Joder, me lo esperan. Hostia, ¿viene este? ¿Pero tú de qué coño? ¿Tú de qué coño va? No, menos mal creo que ya hay... De extraño, ¿qué? Vale, vamos por curar ahora. Claro que con esto limpio no hay ninguna diferencia.
Quizá en realidad somos una mierda, pero venía. ¿Se encargaron ya mi caza? Ah, bueno. No, no he dicho nada. No he dicho nada. Vamos a agarrar a Nitsuki. Recarga, coño, que te pasa de lenta. Bueno. Ah, de modo que estas armas se usan así. Es muy distinto pelear con una espada. Entonces, ¿venís de un juego con combates a espada? Pues sí, aunque jamás imaginé que me los encontraría en Jijio. Créeme, estamos igual de sorprendidos. Creíamos que por fin podríamos regresar a nuestro mundo, pero aquí estamos. Ya, pero podría ser peor. Al menos hemos encontrado a Kirito. ¿Es esto lo que llama a la gente una grata reunión? Parecen llevarse bien. Aún así, hay algo raro. ¿De verdad se han mudado sin saber que Jijio es un juego de disparos? Menos mal que estáis bien. Te agradezco que hayas venido, Kirito. Sí, me alegro de que no te hayan herido, Iclan. ¿Quiénes son esos dos? Bueno, son amigos míos. Acaban de llegar, en realidad. Anda, son tan guapos como tú, Kirito. ¿Guapos? Encantado de conoceros. Soy Eugiu, uno de los amigos de Kirito. Y yo soy Alice. Alice Síntesis 30. Por lo que veo, estamos en una especie de campo de batalla. ¿Podemos ayudar en algo? ¡Ostras! Menuda sorpresa. Parecéis muy serios. Pero tienes razón. Estamos en pleno combate. Las cosas se han salido un poco de madre. Han aparecido montones de unidades alfasis de alto nivel. La situación es tan mala que solo los jugadores de nivel alto pueden echarlas de la ciudad. Diría que el salirse de madre se queda corto. Todo ha sido culpa de una alfasis llamada Liebre. ¿Liebre? ¿De qué estás hablando? Bueno, verás. Pues conseguimos solo 50.000 créditos. Seguro que ni nos suben de nivel. Por cargarnos a los mierdecillas esos. Va. Ya ves. Ni de lejos. Qué pena. Qué pena penita. Penosa. Y creo que eso resume lo que está planeando el alfasis tipo Z. Es decir, Liebre. De modo que la réplica de Rey planeaba destruir el SBC Glocken desde el principio. Tiene sentido. Si te cargas la zona sin combate, el Glocken dejará de funcionar como punto de reunión. No sé si lo he entendido. ¿Es eso a lo que se refiere la tal Liebre cuando dice que quiere destruir la ciudad? Creo que destruir la ciudad, en este caso, significa hacer que deje de ser seguro. Eso convertiría a todo el mundo en un gigantesco campo de batalla. ¡Qué horror! Kirito, ¿hay algo que podamos hacer Alice y yo para ayudar? Déjame pensar. Yui, ¿has podido descubrir algo acerca de lo que está ocurriendo? Sí, papá. He visto que todos los lugares donde se concentran las unidades alfasis enemigas tienen algo en común. Sus puntos de aparición se concentran alrededor de los dispositivos que hacen que el Glocken sea una zona no combatiente.
Eso encaja con la información de Kurea. Estarán intentando llegar a esos dispositivos. Recuerdo haber oído que hay varios dispositivos repartidos por la ciudad que mantienen la zona no combatiente. Pero no podemos protegerlos todos solos. No te preocupes. Ya hay jugadores en el campo de batalla enfrentándose a los alfas y sus enemigos mientras hablamos. Sin embargo, las cosas no parecen irles muy bien. Todo el mundo parece creer que es un evento especial raro y no se lo toman en serio. Algunos incluso creen que es un evento preparado para que perdamos sí o sí. Y hay mucha gente que ha decidido quedarse al margen para ver cómo se desarrolla la cosa. Bueno, pues si no hacemos que empiecen a preocuparse, los dispositivos serán destruidos en cuestión de poco tiempo. Aunque no creo que sea para tanto. Se me ha ocurrido que la existencia de Liebre y la aparición de los Arfasis enemigos son una parte programada del juego, ¿no? Si ese es el caso, eso significa que esto es un evento real que es posible superar. ¿Pero no es demasiado alto el nivel de las unidades Arfasis enemigas? Incluso si el evento es para jugadores veteranos. Tienes razón. Y las consecuencias, si perdemos, son demasiado graves. Si perdemos, nadie tendrá un lugar seguro en el que estar. Podría ser que hayamos activado el evento mucho antes de lo que habían previsto quienes lo planearon. ¿Activarlo? ¿Crees que sería posible algo así? Sé que Libre está en el centro de todo, pero aparte de eso... Liebre mencionó haber estado durmiendo. Es verdad, tienes razón. Quizá el evento se activó cuando ese maestro despertó a Liebre, como pasó contigo y Rey, y Clam. Quizá completaste alguna mazmorra de alto nivel y eso activase a Liebre antes de lo previsto por los administradores, o algo así. En cuestión de fuerza, GGO es un juego en el que las habilidades de los jugadores son tan importantes como el nivel que tengan. Si el jugador que activó a Liebre tenía una gran habilidad, nada de esto sería imposible. Un jugador con una gran habilidad, ¿eh? ¿Shinonon? Ah, nada, continúa. Entonces, Liebre es quien controla las unidades Arfasis enemigas y la persona responsable de todo seguramente sea su maestro, ¿no? Imagino que, si conseguimos detener a alguno de los dos, completaremos el evento. Puede que sea una tipo Z, pero sigue siendo una Arfasis, lo que significa que tiene que haber una forma de detenerla. ¿En serio, Zeliska? Nos la vamos a tener que jugar, pero tengo una idea. Yui, ¿ha visto a alguien en la Liebre? La última información que tengo es que han visto entrar en una mazmorra a un Arfasis que podría ser Liebre. ¿Por qué se metería en una mazmorra justo ahora? Tengo un mal presentimiento. Y yo, pero no nos queda otra que enfrentarnos directamente a ella, si queremos pararle a los pies. Vale, mientras vas en busca de Liebre, nosotros nos quedaremos aquí e intentaremos ganar tiempo. Gracias, Ciclán. Rey y tú vendréis conmigo, ¿verdad? Sin problema, vamos allá. En ese caso, intentaré contactar con algunos amigos míos. Si consigo localizarlos, seguro que nos ayudan. Buena idea. Necesitamos tantos jugadores como podamos. Ya, conozco gente muy fuerte. Si unimos fuerzas, podremos plantar cara. Te encanta GGO, ¿verdad, Kureha? Pues claro. Estoy a tope. Vamos a proteger la ciudad. Eso, yo también llamaré a algunos amigos. Zeliska y Clan, ¿os importa que Alice e Eugeo os acompañen? Son muy fuertes, pero no se han acostumbrado todavía a cómo funcionan aquí las cosas. No creo que sea buena idea que estén en primera línea, pero seguro que os podrán ser de ayuda. ¿Kirito? Muy bien, Kirito. Muy bien,
Haré lo que sea necesario para protegeros. ¿Seguro que estaréis bien? La ruta que vamos a tomar no es para nada segura. Es decir, he oído que aún sois nuevos por aquí. Podemos apañárnoslas. Después de ver combatir a la gente, creo que he aprendido lo básico. Igual que yo. Además, como caballero, es mi deber usar mi poder para proteger a la gente. Vale. Me alegro de veros tan motivados. Hay que admitir que estos chicos se toman en serio lo de rolear. ¿No te parece, Iglam? Es parte de su encanto. Supongo. En fin, vaya par de dos. Muy bien, nos vamos ya. Nos vemos al otro lado. ¿Qué le pasa a Itsuki? ¿Qué vas a hacer tú, Itsuki? La verdad es que todo esto no me llama demasiado. Como he dicho antes, no veo cuál es el problema. ¿Qué? ¿Por qué? Si no hacemos algo, las cosas irán a peor. A ver, la zona no combatiente es importante, pero aunque los dispositivos acaben destruidos, no creo que suponga mucha diferencia. Piensa en ello. Sin esa zona, todo el equilibrio de GGO se vendría abajo. Los administradores intervendrán y lo devolverán todo a la normalidad para evitarlo. Puede que tengas razón. ¿Ves? No hay que ser científico para entenderlo. GGO solo es un juego. Todo lo que hay aquí es de mentirijillas. Por eso no puedo tomármelo en serio. Vale, pero sin los dispositivos no les será tan fácil a los desarrolladores volver a dejarlo como todo como antes. ¿Por qué lo dices? Pues porque los administradores pueden cambiar los datos, pero no los recuerdos de los jugadores, y necesitarán varios días para restaurarlo todo. Si perdemos esta lucha, el daño ya estará hecho. La gente lo recordará. Como mínimo, seguro que algunos dejarán el juego. Y si perdemos demasiados jugadores buenos, GGO se convertirá en un juego completamente distinto para los que queden. A la gente no le cuesta mucho desarraigarse de un juego. Es un equilibrio delicado. Desarraigarse, ¿eh? Acompáñanos, Itsuki. Nos vendría bien tu ayuda. Un segundo. Entiendo lo que intentas decir, de veras. Pero no puedo. Ahora mismo no estoy para estas movidas. Lo siento. Qué sospechoso. En fin, no vale la pena darle más vueltas. Vamos, Iclan. Oye, Iclan, ¿tienes un momento? Siento ser brusca, pero no hay tiempo, así que iré al grano. Tengo información sobre cómo vencer a Liebre. Resumiendo, y sin entrar en detalles, necesito que me ayudes a reunir chips de datos que puedan detenerla. Esos chips de datos se encuentran en las máquinas enemigas. Cuantos más fuertes, mejor. Seleccionaré los objetivos. Tú ocúpate de una mitad y yo de la otra. La mitad, claro, suena bien. Gracias, será de gran ayuda. Pero no olvides que esos tíos son peligrosos. No te despistes. Tenemos mensajitos de... de Ailis y Eugio. Vale. Es un placer conocerte. Saludos, soy Ailis. Imagino que precisaré tu ayuda en muchos asuntos. De modo que, si a cambio quieres mi fuerza, no dudes en llamarme.
tal vez sea débil, pero es lo mínimo que puedo hacer para corresponder la profunda amabilidad y generosidad de todos. En cualquier caso, es un placer conocerte y espero poder trabajar contigo. A ver qué nos dice Eugeo. Encantado de conocerte. Soy Eugeo. Como me alegro de que seamos amigos. Aún me queda mucho por aprender de este mundo, pero voy a entrenar duro para poder luchar un día a tu nivel. Sin embargo, si puedo hacer algo para ayudarte, no dudes en pedirlo, ¿vale? Tengo ganas de conocerte mejor. Pues no sé si llevármelos. Esto tiene buena defensa. Y Eugeo también, pero no sé. Ambos llevan espada. Oh, no puedo llevar a Celisca ahora. Vale. Pues... Vamos a llevar a Alice. Llevaremos a Alice. Vamos. No sé si he conseguido algún objeto. Sí. Pues... tengo que tasar y vender alguna cosa también. Un segundito. Me prende frío y hay que taparse. Vamos allá. Hora de tasar objetos. Esto no sirve para nada. Ah, bueno, tiene puntos de experiencia. Vale. El Dragonfall. No se ve mal. Ese para nada. Shamal. André Shamal. Tengo uno mejor. El Dragonbreaker. Wow, no está mal tampoco. Hombre, qué bueno, este va a alcanzar el nivel 9. Una pena que no sea legendario. Pero por lo menos ya tengo una de las primeras armas que pueden alcanzar nivel 9. Una lástima que le falten dos ranuritas. Con dos ranuritas más, aunque hubiera sido épico, me habría servido muy bien. En fin. Espero que pronto pueda hacer algo bonito. No es esto. Vamos a ver. Puedo poner buen arma. Esto lo puedo vender porque no tiene nada. Ah, bueno, el ataque físico. Es que como son cositas que se pueden aprovechar. No sé si mejorar algún arma. Sí, porque como está esto lleno. Wow, no es lo que vale el estoque galáctico. Este es uno de los que yo he mejorado, por eso vale ahora tan caro.
Baby Night 2. Bueno, lo dejaremos así. Vamos a ir a los sitios y ya está. El vestíbulo de Gaos. ¿Serán misiones? Creo que son misiones de Ujio y de Alice. Me parece a mí. Justamente lo que yo decía. ¿Qué pasa, Eugeo? Hey, hola, Clan. ¿Eres tan fuerte como dicen? Bueno, a veces. Ah, perdona, no ha venido al caso, ¿verdad? La cuestión es que Kirito me ha hablado mucho sobre ti. Y bueno, he oído hablar de un enemigo único que ha aumentado de repente. Que ha mutado de repente, perdón. No sé si procede pedirte esto, pero... Si no te importa, ¿podría verte luchar contra ese monstruo? Seguro que es un oponente peligroso, pero te agradecería muchísimo que lo hicieras por mí. Bueno. De nivel 135 también. Que tengas un buen día, Clan. ¿Tienes algún asunto que tratar conmigo? Si es así, debo disculparme. Tengo una tarea que debo cumplir. He oído que en la puerta perdida acaba de aparecer un enemigo que se parece mucho a un jefe. Debe de ser un enemigo temible, el oponente perfecto para ayudarme a dominar el uso de mi arma. Ahora, si me disculpas, tengo que marchar. En breve tendrás noticias de mi triunfo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Parece que te preocupa algo. ¿Crees que ese enemigo es demasiado para una aprendiza como yo? No tienes de qué preocuparte. No estaré acostumbrada a este mundo, pero sigo siendo uno de los caballeros. Me juego mi honor en esta batalla. No me derrotarán. Así que, si me disculpas... ¿Sí? ¿En serio? Tengo que... ¿Ah? ¿Qué quieres desafiarlo tú antes? Bueno, pero... O sea, pero... está bien. Si tanto insistes, acepto. Muéstrame tus habilidades en combate. Bueno, pues vale, pues no. No me da la gana. Sí. Oh, wow. 150 el de Alice. Madre mía. Hace mucho. No vean. Qué duro tiene que ser el bicho eso. A ver. ¿Le hacemos una visitilla al enemigo o qué? Y el viejo sur. No, vale. Creo que me está marcando esto. Ya decía yo. Bueno, pues vamos al buscador oculto en el viejo sur y ya está. No perdamos más el tiempo.
Me haría falta pues que me dieran armas ya más potentes. Las mías se me están quedando muy pequeñitas ya. De hecho es lo que está fallando aquí en el juego. Que tendría ya que tener armas potentes más de lo que tengo. Y por eso me está costando algunos enemigos más de la cuenta. Porque claro, yo cuando jugué al original, bueno, al original, ¿te no vienen o qué? Basura me han dado. Gafas de sol elegantes. Disminuye el peso. Oye, pues eso no está mal. Esto se lo puedo tirar. Quería... No. Esto sí lo podemos tirar, ¿verdad? Hombre, tiene un buen daño contra humanoides, pero me sobra. La Gotetsu. Tetsu G4++. De nivel 6. Que tiene un buen ataque óptico. Las mías Mafan. Tengo unas cuantas. Armadura blindada. Tiene, ah, claro, que tiene ataque físico 17. Joder. No veas. Por eso es tan fuerte. Ya ves, 466. No veas, macho. Es potente. Eso es basura. Vamos a coger el cofredito. El cofrecito. ¿Y el almacén lleno? ¿De qué? Sería munición o algo. Porque otra cosa no sé. Más raya, que no me deja. No, fuera. Me dejaba apuntarle en la espalda. Ábrete, sésamo. Puma. Su fusil sin cesar.
¿Al jefe? Supongo que sí. Sí. Vale. Estamos en el sitio. Arriba las manos, esto es un arrestado. Hemos dado la vuelta. ¿Esto era lo que me tenía que cargar? ¿En serio? Buah. Yo que pensaba que sería otro monstruito molón o algo. Pues ya no me acordaba. Bueno. Esto es una Kakuni. Pues fuera. Vamos al siguiente punto. Así no perdemos tiempo. En el campo. En el campo. En el metro. Estamos cerca del punto. No, me he alejado. Yo pensaba que estaba yendo guay. Qué fallo.
Buscador oculto. Saltan. Malvado, que nadie te invite. Se ha saltado. Se es trampa. Joder, para un salto para morir. Qué bueno, ¿no? Pedazo de salto que ha dado para morir. Qué guay. Qué locura, ¿no? Vale, pues tenemos que ir a la puerta en ruinas. Eso está aquí, cerquita. Ah, no, pero ese es en el viejo sur, ¿no? Bueno, aquí. Pues nada, estamos llegando ya a la cúspide del epicentro. Mira lo que emocionado. Estás emocionado, chaval, estás emocionado. Cortar el rollo. Sí. Encima me... Mira que me he alejado rápido del objeto para no cogerlo. Hola amigo. Quédate dormido. Es lo mejor que puedes hacer. Por tu vida.
base. Vale, a ver. Veía esto parpadeando y digo, será un enemigo que está disparando, pero no. Me ha engañado el juego. Hola, amigo. ¿Cómo tú por aquí? No te duermas en el suelo. Hace mucho frío. Solo quería Pedro lo dorado. Entrar a la puerta. Fuera. Y el potasio, fuera. No tengo mucho potasio. Pero así yo tengo mucho potasio. Sniper.
Me estaba durmiendo. No me escupas cosas blancas, moradas y extrañas. ¿Está vivo todavía? Yo pensé que ya me lo había cargado. Me ha engañado. Creo que no, ¿no? ¿O sí? No, me da que no. Me he quedado corto. Bueno, ya que estamos aquí, matamos al jefe. Ya que estamos, matamos al jefazo. Es un dino, dino.
Vaya, esto es más grande que los perritos. Tiamat. Más que llevo sobrepeso, tío. No tiene gran cosa. Masa metálica extraña. El daño por llama es muy alto. La reducción de daño por llama. ¿Y este que tiene? Ah, el ataque físico. Vale. Voy a tirar algunos mías más fan. Que alguno me sobra. Fuera esa. Y esa también. No subo de un nivel. Está ahí Celisca esperándonos. Pues que espere un poquito, que hay que tasar objetos y vender alguna basurilla. Sí, un potasio. Venga ya, tío. Me dan un potasio. Y el honeycomb. Tampoco es gran cosa. No, pero tiene un índice de autorrecarga muy rápido. O sea, muy, muy alto. Eso sí lo puedo aprovechar. El Goliath. Lo vendré. Gorra oficial M. Este lo puedo vender. Ya tengo uno por llamas más bonito.
Pasa que esto no me... A ver. No. Joder, es que... Te ordena esto, las cosas de manera muy diferente. Y luego no... Pues claro, si salgo al menú, el menú me lo pone ordenado de una forma. Y esto de otra. Pero en lo cronológico, joder. Pues no. Categoría, tampoco. Qué mal. Así es como tendría que salir. Que yo le doy todo. Y sea todo esto lo que yo puedo. Y esto está ordenado. Pues cronológico. Pues no lo entiendo. Si el otro también se ordena cronológico, ¿por qué no me...? Ah, porque seguramente sea también lo del inventario. Lo del almacén, vaya. Y por eso es diferente. Claro, todo esto es del almacén. Y aquí sería del inventario, como todavía no. A ver. Joder. Aquí ya del inventario. Vale. Así sí. Masa metálica extraña, no. Daño por llamas, no. No, no está mal. Voy a ver si esto fuera. El comet también, no. Honeycomb no tiene tampoco nada bueno, tiene un buen índice de autorrecarga, lo dejaré. Ese potasio, ese sí que no tiene nada. El Dragon Breaker, wow. Indicador de medalla, experiencia, este sí lo puedo vender. ¿Confirma? Hemos hecho un pelín de espacio, muy poquito, porque
Es muy poco, pero. Pero es lo que hay. Vamos a soltar basurilla. Ay. Se me fue. Un segundo. Mucho hueco, a ver si ya mismo me dan, puedo conseguir los objetos necesarios para ampliar ya la habitación del juego. Que vaya mierda, me vendría ya bien ampliarla para poder modificar los accesorios. No. Banca. Tiene 15 millones de juegos. Sí que ahorra, sí. Bueno, vamos a ver qué nos dice Celiska. Gracias por encargarte de esas cosas. Yo acabé con las mías en un plis. Ahora rápido. Vamos a detener a la liebre. Aunque en realidad hay un problema antes. Yui me explicó los detalles. Parece que la mazmorra donde han visto a liebre está sellada. No sé si habrá alguna clase de objeto que nos ayude a entrar. Y a este aspecto, ¿podrías ayudarme a investigarlo? Claro. Y como ya lo he hecho, porque lo hice de antemano, pues ya está investigado. Eso se llama velocidad. Hemos completado la misión. ¡Ey, Glam! Las cosas se pusieron calientes, ¿eh? Vas para esa nueva mazmorra, la puerta perdida, ¿no? ¿Que cómo lo sé? Yo lo sé todo. Y como soy omnisciente, sé que también necesitas tres llaves para entrar en la puerta perdida. ¿Eh? ¿Que por qué no te cobro la información? ¿Que no es propio de mí? ¿Qué dices tú? Somos socios, ¿no? Si es así, en este asunto formamos equipo. Yo te doy información y tú me consigues esas llaves. Y no voy a aceptar un no por respuesta. Las misiones de emergencia como esta aparecen y desaparecen antes de que puedas decir ocasión perdida. Por eso necesito que me traigas información rapidito. Y aunque sea impropio de mí, de momento solo tengo información sobre la primera llave. Es material recién salido del horno, así que solo sé lo básico. Y ahí entras tú, consígueme la llave, chaval. ¿Entendido? Mientras tanto, buscaré algo sobre la segunda llave. Si me consigues las cosas, no tendré que perder el tiempo haciéndolo yo y podré centrarme en obtener información. Divide y vencerás. ¡Eficiencia! ¡Hurra! ¿Ganaremos los dos? ¿Qué dices? ¿Te apuntas? Es un buen trato y no pienso ofrecértelo dos veces. Pues vamos a petarlo, socio. Y de propina te daré información jugosa una vez que tengas todas las llaves. Tan jugosa, de hecho, que tendré que cobrarte por ella. Digamos, 30 millones. ¡Ey! ¿A qué viene esa mirada? Vale, vale. Te cuento. Aún no tengo todos los datos al respecto. Y para ser sincera, me estoy arriesgando mucho para conseguirlos. Así que 30 kilos es un chollo, ¿entendido? Oye, vamos a dejar los regateos para otro día. Ahora mismo necesito que me consigas esas llaves. Lárgate y a trabajar. No me dice dónde conseguir eso. Esto está aquí. Supuestamente. Pues nada.
a conseguir las llaves, que estarán por ahí perdidas. ¿Te atreves a dispararme, maldito bicho? Un indicador de medallas. Pensaba que todavía quedaba alguno. Qué mal leo. Ya. Que ha fallado el tiro. Esto es lo único malo de la pistola, que a veces fallan los tiros. Las otras pistolas de... que no son de rayos, tienen mejor puntería. ボックスだ。
Pues no me han dado la llave, supuestamente. Debería estar aquí. Según esto. Claro. Bueno, vamos a echar un vistacito. Lo exploraremos al dedillo. Ah, a mí sí me deja un cofre. Qué rarete. Voy a coger la bolita azul. Me llama que sea que las llaves me la suelten en bolita. En principio no creo, pero por si acaso. Pistola sin tasar. Pistola sin tasar. Y sin tasar que va a estar. Porque de nivel 1, ¿para qué la quiero? Y esto es lo mismo. Y esto, bueno. Y esto, bueno. Me dejaba allí también otro. Ah, bueno, pero se estaba atrás. Vale, nada. アバス、任せろ。
素晴らしいです。ありがとう。これだよ。応援してますよ。頑張ってください。アファシス、力いきます。使いますよ。使います。 アファシス、任せろ。
晴らしいです。これを。Pues conseguida la llave. Vamos a ver dónde nos dan la siguiente. ¿Qué pasa, Argo? Ah, genial, la has encontrado. Es esta, ¿no? Bueno, a mí me parece una llave. Gracias, sabía que podía contar contigo. Lo que significa que puedo confiar en mi fuente. Y mira tú por dónde, acabo de echarle la zarpa a una información sobre la ubicación de la segunda llave. Así que, a por ella. Ah, por cierto, ¿sabes esa información tan jugosa de la que te hablé, la que vendo por 30 millones? Tengo a los compradores haciendo cola para llevársela. Así que, si no te interesa, tendré que venderla al mejor postor. Si no tienes cuidado, vas a dejar pasar una ocasión de oro. Uf. Es que 30 millonazos, tío. Vender info. No puedo vender nada. Pff. 50 millones. No tengo pasta, babies. Dame un poco. Un poco billete en el juego. Te dan poco billete, billete. Qué mala suerte. Mala pata. Espérate. Al faro tengo que ir. Ok. Vamos a farear el faro. ヘイトが集まってる。手を貸してほしい。
Va, vas a por la siguiente pieza. Estaba un pelín escondido. El caso es que había antes me había tirado ahí y no había visto el cofre. Cosas que pasan. Que pasas por ahí y no lo ves. Y no lo ves. A ver qué nos dice Rico. ¡Hey! ¿Has encontrado la segunda llave? Se parece mucho a la primera, así que será esta. Me encanta el ritmo que llevas. Me dan ganas de darte un beso. Pero bueno, quieres saber dónde está la última llave, ¿no? Ah, y tengo una buena pista sobre la información de 30 millones. Cuando consigas la tercera llave, hablaremos sobre el tema. Asegúrate de traer un buen montón de créditos. Este pobre Argo. Dame una rebajita. Déjamelo en 15. Es que si no no me queda para la reforma de la casa. Y eso no mola. En el metro B, venga. Vamos al metro B. A ver dónde me la dejan. Una escopeta sin tesoro me han dado. ネームドエネミーだ。手を貸してほしい。ヘイトが集まってる。仕留める。クリッカーだ。さすがです。ヘイトが集まってる。ヘイトが集まってる。 Cómo la meten fiesta, niño. Te ocasión, sí.
Me queda costado morir. Lindas. No, pues ahí los dejo. Así nos turbamos.
手を貸してほしい。手を貸してほしい。しとめる。エイトが集まってる。エイトが集まってる。これから。 エイトが集まってる。ダン、狙って。すごいので。しとめる。頑張って。いくよ。いいですね。ありがとう。平気だな。 Pues me habían dejado regalitos los tres tanques. Aunque es basura prácticamente todo. Bueno, aquí no se ve cofre tampoco. De todas formas, no voy a cerciorar. No sea que esté por ahí. Pero no, parece que no. Pues no, vamos. Vámonos. Vámonos. Y no hay fin. よし、手を貸してほしい。 Tantas cosas sin tasar también. Vale.
Pieza Z. Vale, pues ya tenemos la pieza Z. Un segundín. Has encontrado la última llave. Genial, buen trabajo. Ya tenemos las tres. Con ellas debería ser capaz de abrir la condenada mazmorra. No tengo ni idea de lo que hay dentro. Procura no palmar, ¿eh, Pali? Bueno. Y respecto a la información de los 30 millones, si detecto a kilómetros a la gente que no pueda pagar. No te sorprendas, era una oferta por tiempo limitado y tú andabas demasiado liado buscando llaves como para conseguir pasta. Siento habértelo comentado. Además, sabes manejarte, incluso sin la información seguro que no mueres, creo. Pero bueno, gracias por la ayuda, ya haremos más negocios. Hola Argo, me lo ha contado todo. Es increíble que consiguieras abrir la puerta perdida. Vamos a ver a Liebre. De momento vamos a ir a la habitación de quinto. Atasar la basurilla. Y creo que por hoy lo vamos a dejar aquí. Y ya mañana seguiremos. Ha sido cortito, pero... Pero. Sí. Casi todo basurilla. Joder. Mira, eso está bien. La horquilla esa. Pero todo lo demás... Buah. Es una pencada todo. ¿Dónde? Vamos a ver. Me colé. Casi completo.
Eso está bien. El casco ese. Battle Gauss. Mentira. SP de potasio. Vendido. Sí. El Sirius Plus. Fuera. Esto no. Blast Spear. Venga. Otro Battle Gauss. Este no. Fuera. Ese no. Fatic Pomido. No es mucho, pero en fin. A ver. No sé si cambiarle. Lo que pasa es que claro, es que no tengo equipo. Traje mandolón no tengo. Feo, no me gusta, no, tampoco, hombre, sí, ya porque yo lo he llevado, traje de aviador, nada, es feo con ganas, tampoco, este me molaría, pero pues, no sé, no me convence del todo. Quizá lo modifique, cambie los colores. Pues no tengo mucho, la verdad. No, lo dejaré este de momento. Y a ver si me dan pronto el... O puedo fabricar el traje de... Que se parece más al que lleva Kirito. Que mola bastante. Pero sin la placa de arriba. Sin la pechera. Mi habitación. Pues eso, lo dicho, pues lo dejamos por aquí o por hoy y ya mañana seguiremos. Así que me voy despidiendo. Como siempre, pues agradezco a los que se hayan pasado por aquí. Saludos a Casey si ve esta parte, para que sepa que la he saludado o le he saludado, no recuerdo si era chico o chica, creo que era chico, creo, a ver, no estoy seguro. Que a veces el nick no siempre hace alusión al género. Viejo Sur, vale, sí, aquí es donde tendré que ir mañana, al Viejo Sur, y abriré por fin la mazmorra. Y lo dicho, me despido y mañana seguimos. Así que buenas noches y adiós, chao chao.